mis ganadores, ¿qué tal? ¿Cómo está su video de hoy? Espero que tengan un hermoso día lleno de amor y muchas bendiciones. Por aquí con Elizita, que ya estamos casi a despedirla por estos lados. Ya llegó la hora de decir adiós. Estos van a ser los últimos días que voy a tenerla así que conmigo, así que voy a aprovecharla, a mimarla y a pasearla por todo lo que queda de aquí de Berlín, que ella no ha estado visitando, y ustedes con nosotros. Ya pueden imaginarse cómo están los ánimos por aquí, pero no. Yo le estaba diciendo a ella que nada de bajar la autoestima, todo lo contrario, porque ahora empieza una nueva vida, mis amores. Seguro que sí. Así que si te gustan ese tipo de videos familiares, donde te vas a enterar un poquito de todo y vas también a conocer, mediante mis videos, la vida de una latina cubana viviendo en Alemania, quédate aquí en Alegría Cubita. Y ahora sí, ¿qué dices, mi amor? Comenzamos el video. Suscríbete si no te has suscrito. Así mismo. Y dedito arriba, que eso es sumamente importante para nuestros canales. Elizita Vlogs y Alegría Cubita Vlogs. Mira, familia, yo salí de la casa comiéndome el desayuno y no tomé nada. Y entonces aquí tenemos una maquinita para tomar agua. Y yo estoy seca. Miren, aquí es para medio fría y aquí muy fría. Y ahí sale el agua. Como eso dice los mexicanos, para arriba. ¿Para medio? No, para el centro, bueno, para adentro, que tengo tremenda. Y esto es aquí. Ahora sí, a lo que es la Puerta de Brandenburgo, por aquí, y les voy a estar haciendo unas cuantas fotitos a mi belleza latina. Mira, aquí no da tiempo de cruzar el semáforo. Yo me he quedado loca. Sí, eso sí, para las personas mayores eso es un poquito, claro que sí, tedioso. Ahora cuando nosotros estamos cruzando el primer semáforo, cuando vamos a cruzar ya el segundo, ya está en rojo. No da tiempo, no da tiempo. No da tiempo, no da tiempo. Hay que andar corriendo, eso es verdad. Hay que andar corriendo. Aparte de eso, hoy está el día bonito. Ya ahora no se ve tanto el sol, pero ahorita sí había bastante solecito. Ya son las 3, ¿no? Las 4, ¿no? No, las 3 de la tarde. Vamos, ya que ya se puso verde. Hay muchas personas. Ay, sí, pero bueno, vas a empezar en una nueva vida. Seguro que sí. Y todo lo nuevo hay que echarle ganas. Ganas, mis amores. Claro que sí, yo no he dicho nada. Yo lo único que sé es que estoy aquí aprovechando contigo estos días. Lo demás lo vas a decir tú en el canal. Así que vayan para su canal, comenta, suscríbete y activa la campanita donde dicen todas, mis amores, para que no se pierda ninguno de nuestros videos y los felicito tampoco. Y apoyo, mis amores. Y gracias a todos ustedes que en el video pasado, en los dos canales, nos han estado apoyando. Gracias, gracias de verdad, que se lo agradecemos un montón, claro que sí. Vamos a llegar aquí, ¿quieres aquí a llegar a este lugar? Ya se lo has visto, ¿verdad? Ya se lo viste. La vuelta y después frita. Sí, verdad. Está claro, Lisa. ¿Viste? El sol está ahí. Miren quién tenemos aquí. A estos sinvergüenzas, chicas. Ahí están esos sinvergüenzas. Ahí está Elizita haciéndole foto. Son tremendos los pájaros estos, como roban. Un dato curioso, como vieron, yo desde estaba enseñando, desde que venían por allá, que estábamos en Posta Maplaz. Y ahí para acá pueden caminar todo esto aquí, chicas, y salen aquí a esta belleza que es la puerta de Brandenburgo. Así como se llama, la puerta de Brandenburgo. Súper bienina. Están todos los sapos peladitos. Y la embajada americana. Ahí está el parlamento. Acá. Preciosa, preciosa. Estamos aquí en esta belleza, mis amores. Vamos ahora a estar del lado de allá porque entramos al revés. Recuerda que hace unos días los traje aquí a todos estos lados y les enseñé lo que era el parlamento y todo lo demás. Ahora entonces vamos a hacerle las fotitos a Elizita porque el otro día no se las pudimos hacer. Pues fin de año estaba aquí una actividad grandísima y estaba todo cerrado. Me encanta. Qué lindo se ve ese cielo así al final, chicas. Súper precioso. Súper bello. No hay muchos turistas hoy. No hay muchos. Sí, amores, ahora mismo estuvimos ahí. Yo quiero enseñarles, qué lindo, porque miren el contraste que tiene al final con los rayos del sol y esto aquí, precioso. Hoy no hay tantas personas aquí, no hay tanto personal, no hay tantos turistas, vamos a decir. Aquí, ahí está Elizita. ¿Qué chismosa yo soy? Ah, sí, porque ellos están haciendo un reporte. Qué bien, qué bien, qué bien. Claro, claro que sí. Esto es algo, hay que visitar. Si vas a Avenida Berlín, ¿una foto? Otra foto más. Otra foto más, bueno. Y chicas, como pueden ver, preciosas, todavía tenemos por aquí lo que es la decoración navideña. Como pueden ver. Ah, ya la están quitando, sí, sí. Y aquí atrás tenemos la puerta. Uy, me encanta. Eso se llama souvenir. Souvenir, sí. Sí. Aquí lo encuentras más barato a las aquellas cosas que enseñaste a los. ¿Quieres entrar? Vamos a entrar, vamos a entrar. Vamos a entrar aquí al souvenir. Hermosas. A ver qué hay. Unos arbolitos de Navidad. ¿Se te enfría esto? Aquí mirándome, quiero decirle, nunca más hago esto, nunca más en mi vida hago. Ustedes saben que yo me puse las pestañitas una por una, pelo a pelo, pero ya después, cuando uno se va lavando la cara después de un tiempo, ellas se van cayendo. Yo me las he estado cuidando, pero ¿saben qué? Les digo algo, hasta las mías me parece, tengo la sensación que se me han ido también cayendo con esto. No me las hago nunca más, sinceramente. No sé si es mi idea, pero no, creo que no. Y esto no me lo hago nunca, nunca más en mi vida. Me las voy a hacer. Y quedan preciosas, quiero decirle, porque se veían divinas, se veían bellas, pero no. Yo voy a seguir pintándome, chicas. Yo estaba aquí mirando en el espejo y solamente me queda esta de ahí, es la que me queda en esta. Y aquí, miren, yo les voy a decir, estas son mis pestañas, porque aquí a mí no me queda ninguna. Esta es la que me queda, pero si se dan cuenta, ay Dios mío, mi madre, se me cayeron algunas mías. Déjenme lo dicho, si ustedes también la han pasado, chicas, si ustedes se han hecho eso también y les ha sucedido eso, que se les caen también las de ustedes. Aunque yo me he estado echando con que la chica me lo estuvo diciendo, me encantó mucho como ella trata a su cliente, que en la noche me echara aceitico. Yo me estaba echando aceite de resino para que como para ablandarlo, como para darle una hidratación, mejor dicho. Ah, eso, pero miren, nomás que me queda eso. Pero no me hago esto más nunca. No, seguro que no. Yo esto no me lo hago nunca más. Nunca más. Me las voy a ponerle la máscara yo misma. Ustedes saben que yo uso máscara de pestaña, que en el video pasado les enseñé. Esa es súper buena. Y otras más que yo las he estado enseñando, que si quieren por otro canal les voy a hacer un video de las máscaras que a mí me gustan. Chicas, pero miren eso, que larga. Miren esto. No lo hago nunca más. Nunca más. No, yo me río, señores, pero la verdad que no. Porque ahora imagínense, ahora esto ahí no se me despega. Y ahí yo me estaba echando, estaba aquí echándome así el aceitico y la cremita para... Y lo que me he arrancado de las mías. No es fácil. Yo me río para no llorar, pero la verdad que no, yo no me las hago más. Aunque se ven preciosas, pero yo no me las hago más. ¿Qué va? No, además, cada vez que tengas que ir a ponerte también tienes que pagar un poquito más y un poquito más. Esto es comida para hoy y hambre para mañana, como dice mi papito. Mis amores, hasta la próxima. Espero que les haya gustado el video. Recuerda comentar, suscribirte, compartir, activar la campanita y dejarme tu like, que eso nos ayuda mucho en el canal. Aquí te dejo la lista de reproducción, el canal de Elizita Vlogs, mi otro canal de moda. Los quiero mucho. Chao.